Bueno, hoy llegamos, chicos, llegamos al... Al centro educativo del Buco. Sí, porque hoy tenemos aquí lo de categoría mayores con los del barrio de San Antón, la gimnástica Abad, famoso campo conocido aquí, ¿no, Ángel? Este es uno de los pocos ya barrios que nos queda para... Pero que este es un barrio mítico aquí en la ciudad. Para la gente mayor le trae buenos recuerdos, porque la gimnástica Abad ha sido uno de los pioneros de fútbol cartagenero. Mi abuelo fue entrenador de la gimnástica Abad. Pepe Llama, Pepe Sánchez Llama. Pepe, sí, de Torre Pacheco, de la gimnástica Abad y después el Cartagena de Cartagena. ¿De dejarse de jugar? Puede jugar, fue jugador, él trabajaba en Bazán y aparte, bueno, por la tarde entrenaba. Pues, no sé, me acuerdo ahora mismo en la temporada, pero sí recuerdo porque él tenía, bueno, debajo en casa, había debajo mía, debajo del el en el bajo y nosotros, pues, todos los recuerdos que tenemos del Torre Pacheco, del Club Cartagena. Bueno, es que de Pedro, la gimnástica va, toda familia Llama. Entonces, tengo un buen recuerdo y él le tenía mucho cariño a este club. Bueno, pues vamos a ir para adentro porque nos está esperando María Pagán, que es la presidenta del Club de Personas Mayores, del Centro de Personas Mayores. Sí. Y vamos a acceder, a ver si la encontramos por aquí. Mira, vamos para adentro. Vamos, es por aquí. Yo no había estado aquí todavía. Bueno, vamos a entrar aquí a ver, vamos a preguntar aquí a este señor, a ver si... Vamos para adentro. ¿Parece un colegio? Bueno, ahora preguntaremos. Yo no sé si esto antes era un colegio, pero este tiene era, aquí... Este era el antiguo Buco. Este era el antiguo Buco, ¿no? Colegio. Buenas tardes. Venimos buscando a María Pagán, la presidenta del Centro de Personas Mayores. Yo soy Juan, su marido. Ajá. Bien, pues mira, Paco Sánchez. ¿Qué tal? Pedro Cordero y Ángel Chaval. Tanto, claro, mucho. Muchas gracias. Mítico Buco, el colegio aquí. Que pequeño vino. Sí, sí, sí. Pero... Lleva las 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos partida de dominó también. Vale, 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 ¿a qué hora ha llegado? Mira, es que ganamos todas. Estoy viendo que tiene aquí también una partidica de dominó. A ver, vamos cercanos y vamos a conocer a tus compañeros. Aquí os presento a Alfonso. Hola, Alfonso. Y Jesús. Bombero de la empresa nacional Bazán. ¿Ya retirado? Sí, ya está retirado. Pero pues yo sí, ya te lo he dicho. Supujilado. Super jubilado. Tercer nivel de jubilado. Nada, encantado. ¿Pero pertenecéis a la directiva, vosotros? ¿No sois la directiva? Bueno, bueno, pero es que es bueno que participemos todos en... Mira, está viendo ahí, ¿no? El Club Deportivo Gimnástica va. Este es Cuervo y Santo. El Santo tenía... un oficio en la Bazán que era de guardia jurado. Efectivamente, este de la urna. Pues ahora le preguntaremos, Ángel, el Santos que hay aquí, que es el que están preguntando. Tenemos que descubrirlo todavía porque no sabemos si es el padre de Santos. Porque hay exactamente del caballo. Bueno, sí. Entonces hay que preguntar aquí a los... Seremos testigos en Telecartagena de descubrir si es. Si hubiera venido el otro día, lo hubiéramos sabido. Ah, Santos, claro. Claro, es por decir si... Es que yo he visto ya dos Santos en la gimnástica. Este es portero, este es más fácil reconocerlo. En la empresa nacional Bazán, en el taller de Chapa Fina, también conocido como... ¿El Cuervo? El Cuervo. No, mi taller no era portero, ¿no? No, a mí me han dicho que el Santos era este, pero no sé si es el padre o el hijo. Bueno, pues tendremos que descubrirlo. Ángel, tenéis que investigar. Si está vivo el hijo, que está vivo,
pues lo más seguro es que podremos decir enseguida. Estamos escuchando mucho ruido ahí viendo de fondo. Juan, ¿qué tenemos ahí? Pues ahí tenemos un campeonato de parchís. ¿Pero por ahí estará tu mujer? Sí, ahí está la presidenta. Vamos a buscar a la presidenta. A Pedro, vamos a acercarnos, Ángel, a ver, a conocer a la presidenta. Bueno, ahora venimos, ¿vale? Ahora. María, corre. Voy a presentar a estos señores. Muy bien. Esta es la presidenta de aquí de la tercera edad. María Pagán, que hemos hablado. María Martínez Pagán. Mucho por teléfono tú y sí, yo. Sí, 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 sí. Bueno, yo soy señora de este señor. Y él es señor tuyo. Sí. También. Claro. Sí. Dormimos, bueno, dormimos juntos. 48 años. Pues nada, felicidades porque hoy el día es San Valentín. Pues sí, muchísimas gracias a todos. Sí, es verdad, sí, es verdad. Bueno, vengo acompañado de dos compañeros que han sido jugadores también de fútbol, como Pedro Cordero, que es de un barrio que también cercano aquí, muy conocido, el barrio de Concepción. No lo conozco porque yo de fútbol entiendo poco. Ángel Sabal. Encantada. Y bueno, uno de los historiadores que nos acompaña siempre, Ángel Roy, que bien, además tiene muchas fotos históricas precisamente de la gimnástica, que ahora luego comentará. Equipo importante de aquí. Claro. Hablaremos de la gimnástica un poquito, aunque la reunión es sobre el Cartagena y el fútbol antiguo y sus jugadores, pero dejaremos un poquillo para hablar de la gimnástica, que es el club más importante de Cartagena, de los barrios. Muy bien. Bueno, estamos escuchando ahí mucho follón, mucho. ¿Qué tenéis sí, ahí? Pues tenemos un campeonato de parchís que ya están terminando esta tarde. Están terminando ya esta tarde y ya van a darle los premios y eso. Tenemos muchas actividades. Porque tenemos esta mañana hemos tenido también un curso de la tecnología sobre hablando de las tablets y de los móviles, nos han dado un curso que también ha terminado hoy y ayer tuvimos gimnasia, mañana tenemos gimnasia, o sea, tenemos los lunes y los miércoles gimnasia. Vale, pues lo que vamos a hacer, si te parece, os parece, Juan, vamos a dar un paseíto a ver y hablar muy bien, un poco con ella. Muy bien. Y como luego vamos a ir a la mesa del fútbol, pues ahí ya comentamos algunas cosas más de los mayores, de lo que hacéis, muy bien, antes de que empecemos con el historiador y hablar de lo del fútbol. Me ¿vale? Parece bien, me parece bien. Escucha, que estamos, si hace falta que hagamos la entrega de premios, nosotros de colaborar la podemos hacer contigo. Iba a decir que se iba a llamar a la concejala de la mujer, pues si venía aquí a otro festejo, a Pedro Torralba, a entregar los trofeos. No, nosotros hay una que es de la esta de mujeres, de la ama de casa. No sé si estará por ahí, se ha ido, sí. Bueno, vamos a hacer un recorrido, venga. Vamos a hacer un recorrido y vamos conociendo y nos vas diciendo la mesa y quién hay. El agua, déjamela ahí. Buenas tardes. ¿Qué están jugando? ¿Campeonato? Pero se juega de la forma típica, ¿no? De siempre, ¿no? De matar. ¿Eh? ¿Y esto qué son? ¿Semifinales? ¿Cuartos de final? ¿Octavos de final? Esto no sabemos. No sabemos. Esto es la que gane, la que se lleva el premio y ya está. Pero bueno, hay más compañeras, ¿no? Primero, segundo y tercer premio. Y entonces en cada mesa gana una y se juntan luego al final, ¿o cómo? Se van juntando y terminando de jugar. Ah, vale. Ah, vais rotando. Y al final hay un... Las que más ha ganado a las demás, sí. Las que más puntos lleva, digamos, esa es la primera. Le sigue la que lleva menos, tres premios hay. ¿Y cuántas partidas se juega en general, más o menos? Bueno. Son 11 partidas. Vale. Entonces son partidas, hay que tener paciencia. Y no hay ningún refrigerio, un café, una... Una merienda. Chocolate. Ah, porque se lleva varios días con dos de ayer y hoy. Ah, vale. Bueno, decidnos vuestros nombres. ¿Cómo llamáis? Yo me llamo Geni. Consuelo. María. Y María. Muy bien. Nosotros nos llamamos Paco, Ángel y Pedro. Y yo soy Pedro.
Sí, 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 sí. Mi nieto Pablo ha ido jugando, mi nieto Darío. ¿Ah, sí? Han ido los dos. Claro, estuvieron allí. Sus nietos son futbolistas. Bueno, a ver cómo va. Vamos a verla. Yo soy el barrio de la Concepción, de la Conciliación. ¿Tu madre Angelita? Mi madre Angelita, sí. Ángeles Alda, sí. Pero vamos. Me tienes fichado, me tienes fichado. Aquí todos se conocen. Ah, sí. Es que hemos nacido en el barrio de la Concepción. Mari. Mira, no me puedo entretener, me mata. Ya veo que soy. Ya la han matado. No te perdonan, aunque esté hablando, no te perdonan. ¿Conoce a la familia Pagán? A la familia. Sí, sí, los conozco. Pasa que hace tiempo que no. Pero es de la parte de arriba. Claro que sí, claro, pintado. Bueno, claro, una sí. Pregunta. Si las que estáis jugando y las que no estáis jugando, ¿vale? Es que estamos esperando, yo estoy esperando que termine. Bueno, pues mientras os vamos preguntando cositas, ¿vale? A ver, en el. En el club, bueno, ¿tu nombre cuál es? Consuelo Pedro. No te confíes, que en carne. Vale, aquí en el centro de mayores, aparte de jugar al parchís, ¿qué más actividades hacéis y participáis vosotros? Hombre, aquí hacen talleres también de mecanografía y no. O como hacemos memoria, hacemos manualidades, hacemos gimnasia. Sí, hay actividades. ¿Cuál es vuestra actividad favorita? Yo el bingo. El parchís. El parchís. La lotería familiar. El bordado, lotería familiar. Venimos a bordar también. Bordado de festines. Eso lo hacemos por la tarde. ¿A bordar? Bordar de petiré. A bordar, sí. Pero en el parchís. ¿Que bordáis o que sois bordés? No, bordamos las dos cosas. Mira, las dos cosas. Aquí hay que hacer bordes. Las dos cosas. ¿Y el bingo qué día es? Mañana. Los bingos. Lotería familiar, Pedro. Ah, se llama lotería familiar. Vale, sí, vale. Porque. No se puede, vale, muy bien. Son de regalo. Lotería familiar, está bien. Yo estoy de presidenta de la Asociación de Mujeres de aquí de la Urbanización Mediterráneo. Y ahora mismo tenemos una cantidad de actividades, tenemos trobos, tenemos visita al Museo de la Palma, bueno, vamos a hacer a visitar el casino y el ayuntamiento. Tenemos un huerto urbano, que es el primer huerto urbano que hay, que yo soy también socia fundadora, pero que pueden ir también, que no solamente la rifa familiar, se puede visitar y participar allí, cavando como hacemos nosotras, o sea que, vale. Yo también con 16 años jugué, estaba en Ilatura y jugué en el fútbol, en el Cartagena de mujeres. Fíjate los años que hace, tenía 16. Pero quiero decirte que hay muchísimas actividades, que no, yo ahora porque me he apuntado a esto, pero hay muchísimas actividades que se pueden hacer. Se lo comen los socios que pagamos y no se puede vender, es para el que lo trabaja. Y los que caváis lo trabaja. Todo el que trabaja, además, nosotros, el terreno del ayuntamiento, pero nosotros tenemos una cuota que pagamos. Pero es para nosotros. No se vende, lo podemos regalar a alguien, pero el que trabaja la tierra se lo lleva. Si pasamos por allí y están las vallas para cogerla, tú te llevas el bacalao, el bonito. Tú por eso no te preocupes, yo tengo una bacalao allí colgada. Bueno, estáis invitadas porque ahora haréis dentro de poco la entrega, ¿no? Sí, claro. Un ratito. Claro. Nosotros dentro de un ratito nos vamos a entrar ahí en esa mesa para comentar cosas con Ángel Ruiz, que es el historiador del fútbol aquí. Que sepáis que sabéis que San Antón es uno de los barrios más históricos en Cartagena en cuanto al fútbol, sobre todo. Y él va a contar algunas historias y aparte que vamos a hablar de otras cosas. Entonces sería interesante también que pudierais estar ahí porque vaya a conocer cosas que a lo mejor no las conocéis y son interesantes de saber. Luego, pues bueno, participar, ¿vale? Vamos a estar ahí. Vamos a seguir. Seguimos dando una ronda y ya empezamos. A ver, vamos a ponerle el micro a ver si queréis decir algo, por lo menos vuestros nombres. María, aquí esta mesa, ¿con quién lo encontramos? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo llamas? Yo soy Fifi para los amigos. Soy María José. María. Mari. Leonor. Estas son las más campeonas. ¿Sí? Ah, sí, esta es la Champions. Esta es la Champions del fútbol.
lo así que están muy calladas. Las veo muy centradas. Sí. Hombre, esta mesa la veo más centrada. Están jugando la vida del artista. Ya, la veo. Aquí están las posibles campeonas. Sí. Ganamos un viaje a Benidorm. Ah, vaya, a Benidorm, ¿sí? ¿Dónde vamos? Pero eso. A Marina, vamos a Marina. Pero eso lo regala. Eso. ¿Lo regala Maruja? Sí. María, no, no me has dicho nada. Yo creo que no, yo creo que no. Yo no, yo tengo un viaje, pero es para ir a la bodega de Florentino Pérez. ¿Dónde está? Eso está en Albacete. Ah, mira, no lo sabía. ¿Pero el presidente del Real Madrid? No es del Real Madrid, le llamo Florentino Pérez, pero no es del Real Madrid. Ah, pues bueno. Pero... ¿No pilla muy lejos, a, dos horas, a una hora y media de allí? Dos horas de Albacete, hasta Albacete 2 horas o por ahí. ¿Pero hacéis viajes aquí en la asociación también? Claro, sí. ¿El último viaje que habéis hecho y el próximo que vais a hacer? El último viaje lo hicimos para Anna, un pueblecito cerca de Valencia. Anna, que es precioso. Y lo hicimos, pues yo no me acuerdo, hace ahora unos 2 meses. ¿Y tenéis previsto alguno más? ¿Eh? ¿Tenéis previsto alguno? Tenemos para... tenemos para el día 14 del mes que viene, tenemos este de Florentino Pérez. Bueno, ¿cómo va a ir la relación vuestra con servicios sociales y todo eso? ¿Qué tal? ¿Cómo? Bien, muy bien. ¿Facilitan las cosas? Me sí, refiero, sí. ¿Estáis siempre bien atendidas? Sí, sí. Estamos muy bien. Muy bien. Pues lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a la mesa del fútbol y ahí seguimos hablando un poco más del centro y del barrio, ¿vale? Vale. Venga, ahora nos vemos por allí, ¿vale? Voy a buscarle. Suerte. Bueno, pues ya estamos en la mesa del fútbol. Hemos venido aquí ahora a nuestra mesa del fútbol con todos, bueno, una relación de jugadores históricos que siempre ponemos sobre la mesa, diferentes décadas y años que nuestros historiadores, pues bueno, tuvieron el gran detalle de poder hacerlo y lo vamos llevando a todas las asociaciones de mayores que vamos a hacer este tipo de encuentros. Y vamos a seguir hablando todavía un poco más porque... mientras que hemos hecho el recorrido, que se está oyendo que todavía están terminando las partidas de parchís, pues comentar un poco más cosas sobre el barrio, sobre el centro de mayores. Y ya que tenemos aquí a María, que está sentada junto a Juan y junto a sus dos compañeros, ¿cómo llamáis vosotros? Coged el micro cuando vayáis para... Yo me llamo Alfonso. Yo me llamo Jesús. Muy bien. Hemos visto ahí antes muy enganchado el dominó, ¿no? Sí, pero yo soy partidario de fútbol, soy un nato porque de joven yo cogí cogí en mi casa, por casualidad, un estatuto de fútbol de mucho tiempo atrás. ¿Los libros son pequeños? Sí, de un buen Pedro Escartín, escrito por él. De muchos años atrás. Y yo cogí y me aficioné a fútbol por eso. Y entonces quise estudiar para árbitro. Me apunté para árbitro en Murcia. Y cuando llegó eso, llegó también otro acontecimiento que fue la novia. Y claro, mi padre me dijo, haz lo que quieras. Tú puedes apuntarte a árbitro y ser árbitro y hacer lo que quieras. Pero ten en cuenta que del primero que te van a acordar es de mí. Muy bien. Es la anécdota que tengo. Y entonces, pues, no fui, me casé, pero no fui árbitro. Bueno, María, Juan, y bueno, nosotros también. En el recorrido antes que hemos hecho, para conocer un poco el local que tenéis aquí, que por cierto, este local o estas dos habitaciones que tenéis aquí están dentro de un local social multiuso, ¿no? Sí. ¿Qué sí. más entidades? ¿Compartís aquí espacio? Bueno, es multiuso, pero normalmente lo tenemos solo nosotros. Me refiero en el resto de habitáculos, que he visto que hay otras entidades y asociaciones. Sí, bueno, en el de al lado dan clases de español de adultos, de español, y ya por los que hay arriba, que también son para niños
y lo demás son oficinas del ayuntamiento. ¿De qué? La oficina que hay al entrar, la 1 y la 2, son para ayuda de asuntos sociales, para gente necesitada. Sí, y anteriormente la oficina anterior son para extranjeros, para que aprendan español, ¿no? Exactamente. Y ya arriba tenemos educación para los niños, que sí. Estaban en el patio jugando. ¿Sí? Está Sepaín, que son los que los cuidan. Sí. Y hay también, aquí arriba del espacio nuestro, sí. Tenemos... El primer piso. En el primer piso tenemos un eso de budismo, una escuela especial para niños... Deficiente. Sí, con alguna deficiente. Alguna deficiencia. De alguna deficiencia. Entonces tenemos ahí la aula... Que tienen buenos aparatos para... ¿Y vienen niños de todos sitios o de solamente del barrio? No, vienen de varios sitios. ¿De varios sitios? Sí, de todo alrededor de... ¿De otra barriada o de otra barriada? De sí. Al estar tan cerca un centro de mayores, tanto este como el de la urba, ¿soléis utilizarlo o solamente no podéis ir allí o...? ¿O cómo? Hemos visto que había algunas mujeres que el otro día cuando estuvimos en la urba, bueno, Pedro no estuvo, Ángel sí estuvo, Paco, hemos visto dos o tres mujeres que se ve que, claro, lógicamente... Es que normalmente somos también, las mismas prácticamente. Yo también soy socia también de allí. Hay buena relación. Sí. Muy bien. Sí. Por eso digo, al estar tan cerca, digo, a lo mejor podéis aprovecharos de... Sí, ella también. Hombre, yo soy socia, lo que pasa es que ahora voy menos. Muy bien. Eso está muy bien. Yo soy un montón de años ya socia, antes de ser de aquí presidenta, ya soy socia de allí. Lo que pasa es que prácticamente no... Tú llevas micro. Lo que pasa es que ahora con esto que tenemos nosotros, yo allí ya casi que no voy. Pero bueno, las relaciones son buenas. magnífico, eso está muy bien. Bueno, hemos... He hecho un pequeño recorrido por el centro y había hablado de muchas cosas, de las actividades que hacéis, de cómo trabajáis aquí y demás, pero si algo se conoce en el barrio de San Antón son por sus tradicionales fiestas famosas, que no hemos hablado un poco. Entonces nos gustaría que nos hablarais también cómo vivís vosotros las fiestas y sobre todo, por desgracia, estos dos últimos años y este último año en concreto, que hace poco que han pasado, cómo la habéis estado viviendo el barrio y demás. Pues muy mal, porque es la que... Llevo micro, dice. Las que lo conocemos ya de muchísimos años, pues ha sido una pena. De la pandemia. Una pena porque ya, bueno, y antes de la pandemia, ya se ha perdido la fiesta que había ahí en San Antón, ponían en la calle Mayor, ponían caballitos, ponían toda la calle Mayor llena de puestos de pulpo. Enfrente de la iglesia habían dos puestos de pulpo, que uno era Casablanca, que no sé si lo conoceréis, sí, claro. Y otro el Bar Tony, que eso también se ha perdido todo. Últimamente aquí en los Elefantes ya lo acogieron ellos de hacer aquí los pulpos y las fiestas prácticamente casi todas vienen aquí, al paso de los Elefantes. Pero excepto este año, que ni han hecho pulpo, ni nada de edad, no sé lo que ha pasado. ¿Y por qué debido, cree que este no cambio sé. Por el tema de la pandemia? No lo sé. Ya el año pasado no se hizo, porque el año pasado estaba prohibido de hacer cosas en la calle. Ya, claro. Vale. Pero ya este año está todo normal. Y sin embargo no han hecho tampoco. No sé si es que el pulpo está muy caro. A lo mejor. Pero bueno, ya lo cobran ellos también, ¿sabes? Claro, también lo puede cobrar más alto. Si sube. Pero que la gente va igual. Sí, porque sí, como sí, es sí. tradición, no, es una cosa te de... cobran 4 o 10, lo pagas. Porque no han quitado eso y parece que no han quitado... Parte de uno. Sí, está claro. Sí, es verdad. Hombre, ¿quién no ha venido? Bueno, pues Pedro y hemos venido juntos tío, también. Claro. Y Ángel habrá venido también. ¿Quién no ha venido algún día... a mediodía, por la tarde, a tomarse el pulpico? Sí. Es que ha sido una cosa tan típica, que es que no, yo creo que no ha faltado nadie de los alrededores. Y los típicos rollitos de San Antón. Y los rollitos de San Antón. Yo me acuerdo que metió Pepe siempre que de San Antón. Aquí tiene una cámara para poder
reivindicar o pedir algo si quieres para el año que viene. A ver, pues nada, a quien no sé lo que vamos a pedir, que yo que sé, que esto salud, a ver si salud, cambia, a ver si esto cambia y San Antón es otra cosa, porque es que ahora mismo está hundido por completo. Está hundido por completo de todo y por todo. Sí, no, eso es bueno reivindicarlo y decir. El pueblo este lo han dejado ya olvidado. Olvidado. Y ya te digo, y antes que teníamos ahí un poquillo de fiesta con los elefantes, las fiestas se han trasladado aquí, excepto este año, que ni han habido, siempre se reúnen los moteros que le llaman, un día después de las fiestas, este año tampoco han venido. Presidenta, perdona que te corte, pero sigue siendo el baile de Bermud. Sí, eso sí. Que eso todavía. Y los rollicos. Eso este sí año, lo hacen. Este año los sí se ha hecho. Tampoco, bueno, también hacen en dos sitios nada más hacen rollos. Bueno, típicos de San Antón. Los que hace la iglesia, que son los que están bendecidos. Y ya pues hay en una tiendecita que hay por la parte de abajo de la iglesia que también venden rollos. Y para de contar. Pero esa tradición que había de robar ese... Sí, sí. Ese... Sí, siempre ese dejaban, roscón porque, ahí en la iglesia. Claro, siempre dejan unos rollicos sueltos porque dicen que así las jóvenes sacaban novio. Sí. ¿Pero eso dónde se dejan los rollicos? ¿En cada sitio? ¿En la iglesia? ¿O sí, en la iglesia. En la iglesia cuando ponen los puestos, cuando hacen la... A la entrada. El día del patrón. Sí. Entonces allí venden rollos. Siempre lo dejaban en orre, como se diga. Este año ya vienen todos envasados, llevan su... en bolsillas. Y antes dejaban los montones así y dejaban unos poquillos para que la gente con disimulo se lo llevaran para que le saliera novio. Claro. Ahora ya como van en vasalla tampoco. O sea que una pena, una pena. Y eso, pero aquí también es la tradición comerse esos platillos enormes de crema, sí, claro. Sí, de crema sí, sí, y de, sí, sí, sí. Y de merengue. Tú has venido mucho. Un cuerno, los cuernos. Le llaman dicho, los cuernos. Dicho barquillo, pues no, pues no le, le llaman los cuernos. Pues, los son cuernos enormes. Así grandes, que son barquillos. De crema. De nada, me parece que va. De crema y de merengue. Y de merengue, merengue. Tenemos aquí un compañero, porque también el día, no sé si el día de San Antón, el día del bautismo de los animales. Sí. Ya puedes tú decirnos algo, tú no tienes un animalico o algo, lo tienes bautizado por... Sí, lo tenemos bautizado. Pero lo de los animales, Paco, sigue estando... Sí, eso sí, es, sí, el animal sí, se ha respetado, sí, por eso, ¿no? Lo tenemos bautizado, pero cuando tira sí, los cohetes... Sí, eso es lo que se está manteniendo se mete desde hace detrás años. Se queda así, se mete detrás del sillón y no sale de ahí. Cuando hace cualquier cosa... ¿Se refiere que se ha llevado a tu perro? Ah, sí, dos años. Ha hecho ya dos años que lo... Ha ido ya un par de veces, ¿no? Un par de veces. Muy bien. ¿Qué más nos podéis comentar de vuestro barrio? O si tenéis, por ejemplo, el Club de Mayores, algún objetivo que tengáis a medio o largo plazo de que os gustaría... poder realizar o estáis pensando, no sé, en hacer algunas cosas, en mejorar algo que tengáis. Hace poco tuvisteis también tuvisteis un curso de formación de ordenador y demás, sí, ¿qué tal? Sí, pues bien, lo que pasa es que los ordenadores no valían nada porque son de esos, eran antiguísimos y eso no valía para nada. Entonces, se lo hemos comentado a los chicos que han venido hoy, los que están dando el curso de la nueva tecnología. Sí. Y dice que a ver si lo hablan para que nos les den ordenadores nuevos y a ver si se pudiera hacer algún curso. También le hemos dicho a ver si pueden volver ellos. Me han dicho que sí, que lo van a intentar. Pero que claro, como tienen que ir a todos los clubes, pues entonces, hasta que no tengan ellos hueco, no pueden venir. Pero que se ha comprometido a volver otra vez. Bueno, vamos a aprovechar a que están terminando ahí el parchís, que debe estar muy emocionante, ¿no? Sí, habrán terminado ya, no sé si... Vamos a despedir aquí el programa de Categoría Mayores y ahora vamos a seguir nosotros con la mesa del fútbol y a seguir compartiendo con María, con Juan, Alfonso.
Jesús, y bueno, de la mano de nuestro historiador Ángel Roy, un ratito de fútbol para conocer y conocer más a fondo la historia del fútbol en Cartagena. Nos vemos en el próximo programa.